creo que vamos mejorando, obviamente tuvimos un mal inicio, tuvimos una mala presentación en el primer partido sobre todo, pero creo que vamos corrigiendo, ¿no? Vamos corrigiendo y creo que ya vamos conociendo mucho mejor, sobre todo la idea del profesor, y estoy seguro que vamos a seguir mejorando. Al final de cuentas, pues lo más importante es cómo terminemos el torneo. Entonces, el torneo está iniciando y tenemos que buscar trabajar las cosas que tenemos que mejorar para ir en el camino creciendo como equipo y llegando a las instancias finales de una mejor manera. Por supuesto que fue una victoria importante, ¿no? Contra un gran rival, creo que es uno de los equipos mejor armados actualmente, un equipo que ya se ha consolidado en Liga Nacional y que juega muy bien al fútbol. Creo que fuimos a hacer un muy buen partido, fuimos a ser muy inteligentes. Fue un partido vibrante, creo yo, con muchas oportunidades de gol, como siempre han sido los partidos contra Antigua, y creo que eso lo disfruta la gente, ¿no? Más allá del resultado, pues ahora el resultado fue para nosotros y gracias a Dios pues nos sirve para meternos en la pelea de nuevo y ahora pasar página. Se viene otro partido el día sábado y tenemos que sacar el resultado para poder consolidarnos ahí arriba. Y aparte de este partido, Chema Rosales también habla de la serie contra el Olimpia de Honduras. Esto es lo que él analiza sobre el rival hondureño. Creo que va a ser una eliminatoria muy pareja, una eliminatoria muy fuerte. Estamos hablando de unos equipos importantes de Honduras que últimamente ha sido muy exitoso en los últimos años. Entonces creo que va a ser un partido, una serie muy, muy, muy complicada. Sin embargo, creo que tenemos lo suficiente para poder sacarlo. Ya nos enfrentamos contra ellos en partidos amistosos. Sin embargo, estos partidos son totalmente diferentes. Así que tenemos que estudiarlos muy bien, saber sus debilidades, sus fortalezas para poder poner nuestras fortalezas en práctica y poder sacar los resultados que nos valgan para pasar de ronda. Bueno, ahí está la gente de Municipal con el ánimo a tope. Creo que tanto Municipal como Comunicaciones retoman ese ritmo que tienen a sus aficionados y a ellos mismos acostumbrados de empezar a recuperar terreno en el mejor momento, porque ya no tenían más, que era a las puertas de la participación internacional.